brutile et passer à l'action. Il suffit juste simplement de s'agiter, faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Bienvenidos a otra nueva edición de Cocina de Temporada. En el programa de hoy me acompaña Daniel, como siempre, mi fiel y amigo asistente. ¿Qué les traemos hoy? Tartas. Hoy traemos tartas, una tarta de espinaca y una tarta de cerdo y brócoli. Dos tartas riquísimas, distintas y, como siempre, la premisa del programa, fáciles de hacer y bastante económicas. ¿Por dónde empezamos? Por la masa, que la masa tiene que descansar. ¿Qué tengo acá? Harina 4 ceros, que siempre que usamos harina, ¿qué hacemos, Daniel? Tamizamos. Tamizamos, queda más livianita, sacamos grumos, evitamos alguna sorpresita que pueda haber caído en la harina. Harina tamizada. Bien, acá veo un grumito. Sal, junto con harina, tamizado. ¿Qué hago acá? Una corona. Y en esa corona, agua, un chorrito de vinagre blanco, para que nuestra masa quede más blanquita. Y primer jugo, bovino, grasa o manteca, lo que prefieran. Ahora, con mi cornet, mi espátula de plástico que uso siempre para panadería o pastelería, herramienta muy útil, empiezo a amasar. ¿Cuál es la idea del programa de hoy? Mostrar distintas variedades, como siempre digo, dar bases y después ustedes van a poder variar estas tartas con los rellenos que quieran. Me interesa hoy enseñarles una masa, que es una masa básica para hacer tartas, que también sirve para hacer empanadas. Me interesa mostrarles algunas formas de presentación de tartas y hoy también la idea es mostrarles dos rellenos que van ligados con una preparación que se llama Royal, que consta de leche, crema y huevos. Ese Royal se usa para ligar los rellenos. Ustedes, ya sabiendo hacer la masa y la preparación, el Royal, que es lo que va a ligar la tarta, ya después pueden variar los rellenos como quieran. Hoy, como les decía, tarta de cerdo y brócoli y una tarta de espinacas, que lleva queso crema, crema de leche. Esta masa tomó enseguida, esta masa simplemente amasamos. ¿Qué hacemos después? Dejamos descansar, porque es muy importante el descanso en esta masa. Recuerden que vamos a hacer tartas, vamos a forrar moldes, y si la masa aún conserva su fuerza cuando la usamos, se va a contraer y se nos van a achicar los moldes. ¿Sí? Se va a achicar la masa y nos van a quedar los rellenos, van a rebalsar. Muy importante, una vez bien amasada y lisa, esta masa descanse un poquito más. Esto acá, perfecto. Dani, te dejo para que la tapes, tachito, y la guardas. Sacale el cornet si querés. Por otro lado, vamos a comenzar con el relleno. Nuestro relleno de brócoli y cerdo. ¿Qué hacemos primero? Les voy a mostrar cómo se trabaja el brócoli. ¿Cómo trabajamos el brócoli? Tiene un pequeño detalle, que es el siguiente. Esto lo sacamos. El brócoli.
¿Qué tiene? El tallo es más grueso que las florcitas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Un tajo acá en cruz. Ahí ya nos queda listo para que el agua se meta acá en el tallito y me quede igual de parejo que la flor, ¿sí? El tallo, que es mucho más duro y más grueso, me queda igual de cocido que esto, ¿sí? Si este tallo es finito, directamente lo usamos. Pero si es un tallo grueso, como por ejemplo este, hacemos una cruz y listo para blanquear. ¿Sí? Tallitos finitos, usamos. Tallos gruesos, crucecita y a blanquear. ¿Cómo los blanqueamos? ¿Cómo es esta técnica de blanqueado que yo siempre les cuento? La técnica de blanqueado consiste en el vegetal, dejarlo lavado, dejarlo listo para blanquear. Y en la olla que tenemos, que acá mi amigo y ayudante Daniel preparó, agua, está hirviendo, y también tenemos sal. ¿Sí? Un puñadito de sal gorda por cada litro de agua. Son todos finitos, los usamos. ¿Qué hace primero Daniel siempre cuando va a blanquear vegetales? Yo le digo, Dani, vamos a blanquear el brócoli. ¿Qué hace primero él? Pone agua en la heladera. Él tiene un cuenquito en la heladera, que imagino que lo tendrá listo, ¿no? Para tener agua fría. Cuando él meta los brócolis en el agua hirviendo con sal, los va a dejar un minuto, luego los va a retirar y los va a meter en su cuenquito con agua fría. ¿Para qué? Para cortar la cocción. ¿Sí? De eso se trata blanquear vegetales. Agua hirviendo con sal y un cuenquito con agua fría o agua con hielo para cortar la cocción. Señor, esto adentro del agua. Yo mientras me organizo acá un poco la mesada. Un minutito, Dani. Y lo sacás, ¿sí? ¿Qué te iba a preparar mientras? Para que vayas prendiendo la sartencita, Dani. Te voy a preparar un diente de ajo cortadito bien chiquitito. Este diente de ajo lo vamos a saltear. Con un poquito de aceite de oliva. Y luego, dentro de esta misma sartén, vamos a agregar el brócoli ya blanqueado, frío y escurrido. Después, por otro lado, vamos a saltear la salchicha para sacarle un poquito la grasa. Esta tarta de cerdo y brócoli lleva salchicha parrillera, que ya les voy a contar cómo se trabaja. Ajo pelado. Está bien pegadita la cáscara. Ahí está, ahora sí. Que voy a cortar en brunoise. Primero cortamos al medio. Retiramos el tallito. Vamos a cambiar de cuchillo. Un cuchillo más cómodo y cortamos en brunoise, que era ciselado y luego picábamos. Entonces, Dani, sartencita, chorrito de aceite de oliva y ahí te paso el ajito. Vamos de vuelta con la brunoise de ajo, hacemos un ciselado, otro ciselado más y luego hacemos nuestra brunoise de ajo. Dani, una doradita muy chiquitita al ajo. Y ahí mismo, en la sartén con aceite de oliva, entras con los brócolis. Te dejo por acá, Dani. Te dejo que cambie. Por otro lado, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a cambiar mi tabla. Y tabla roja para carnes. Salchicha parrillera. ¿Qué voy a hacer antes de que nos vayamos al corte? Abrir la tripa, sacar el relleno. Este relleno lo vamos a tirar a una sartén bien caliente para dorarlo y sacarle un poquito la grasa. Esta salchicha va a ir junto con el brócoli, el ajo y luego, cuando volvemos en el próximo bloque, terminamos el relleno. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Segundo bloque de nuestro programa de tartas
tarta de brócoli y cerdo, tarta de espinaca. Daniel tiene una sartén en el fuego bien caliente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A saltear un poquito esta salchichita parrillera? Con la menor cantidad de aceite posible, porque recuerden que la salchicha... A ver ese ruidito, Dani, que hace la salchicha. Muy bien. Tiene mucha grasa. ¿Qué hacemos ahí? Doramos un poquito la salchichita. Rompemos un poquito la estructura que tenía la salchicha parrillera. Y eso, Dani, cuando lo tengas doradito, me lo vas a pasar. Le vas a pasar el brócoli con el ajo salteadito y yo voy a armar el relleno, ¿sí? Este relleno lleva crema. Leche. Va a llevar dos huevos. Obviamente siempre los tenemos lavados. Esto es lo que yo le decía que se llama Royal, ¿sí? Esto Royal es un elemento de ligazón que es universal para un montón de tartas. Por eso así hincapié en que, en este caso, cerdo y brócoli. Brócoli solo, brócoli y trocitos de panceta, brócoli y carne, brócoli y pollo salteado, ¿sí? Cualquier relleno, luego se va a ligar con esto. Que, repito, llevaba leche, crema y huevos. Eso, Dani, doradita. Cuando tengas doradito me lo pasás, ¿eh? ¿Qué le agrego a este Royal? Sal y pimienta. ¿La sal dónde la dejé? Pimienta, poquita sal. Recuerden que la salchicha parrillera es saladita. Lleva también algo de queso. Algo de queso acá en el relleno y algo de queso arriba. Así que cuidado con la sal. Esto simplemente mezclado. Pasame el brócoli, Dani, mientras. Esto simplemente, yemas, huevos, leche y crema, sal, pimienta y un poquito de queso rallado, mezclado. Acá tengo unos brócolis hermosos. El color que toma el vegetal cuando ustedes los pasan por agua caliente y luego cortan la cocción, queda bien verde. Muchas gracias. Brócoli salteadito con un poquito de ajo, ajo cortadito en brunoise, que es un corte bien chiquitito. Pásame la salchichita, Dani. Un poquito de queso rallado. Un queso rallado de pasta dura. Un sardo, un reggiano, un sbrinz. Un poquitito de queso. Bien mezclado. Esto va a hacer que nuestra tarta quede ligada. Recuerden que tenemos descansando nuestra masa. Y tráeme eso y sacate y ponete en el fuego a fuego bajito, porque dame tiempo para ir con el otro relleno, Dani, para manchar el otro relleno. Salchichita, esto va a estar bueno, ¿no? Tiene un aroma. Esta salchichita se va, sírvase, no se queme. ¿Qué hacemos ahora? Royal, cucharita, mezclamos un poquito, miren lo que es esto, tenemos el relleno de brócoli y cerdo ya listo, lo voy a dejar separadito acá, con el queso rallado para acordarme luego que tengo que echarle queso rallado arriba. ¿Qué vamos a marchar con Daniel ahora? El relleno de espinacas, sartén al fuego, Dani le va a echar un chorrito de aceite de oliva y va a saltear un ajito cortado en brunoise. A ese ajito cortado en brunoise, ¿qué voy a agregarle? Acá tengo espinaca, bien lavada. Bien lavada. Que voy a cortar en tiritas bien finitas, que se llaman chiffoná, ¿sí? Este corte se utiliza para hojas tiernas. Espinaca, albahaca, salvia. Y consta en tiritas bien finitas. Acá me quedó alguna más gruesita. Es un relleno. No tiene que ser milimétrico. Bien chiquitita.
esta espinaca, bien bajito el fuego, Dani, ¿eh? Va a entrar a la sartén con el ajo, luego de que yo le agregue una cebollita en juliana, que ya voy a cortar. Con la tabla limpia. ¿Se acuerdan cómo era la cebollita en juliana? Si no se acuerdan, ya la repasamos. Dejamos la mesada limpia. Perfecto, Dani. Perfecto. Bien limpito todo. Y les muestro, por si no se acuerdan, cómo es la cebollita en Bruno. En juliana, perdón. Cebolla en juliana. Cuchillo bien filoso. Cebolla al medio. Retiramos la parte del tallo. Pelamos, siempre dejamos la raíz. ¿Cómo venís ahí, Dani? Ya tenés el ajito ahí. Bien. Ahí te paso la cebollita. Bien finita. Ahora Daniel, con un chorrito de oliva, va a rehogar un poquito esta cebolla. Y ahí mismo vamos a entrar con la espinaca cortada. Bien finita, Dani, sartén al fuego. Un chorrito de oliva. A esta espinaca, Dani, es una salteadita chiquitita, ¿eh? Cebolla, ajo, aceite de oliva. Salteamos. ¿Qué agregamos luego a la sartén? La espinaca, que tengo acá cortada bien chiquitita. Acá me queda una hoja grande. Bien chiquita. La salteamos un poquito y ya tenemos la espinaca cocida. ¿Qué más lleva de adentro? Queso crema. Crema de leche, sal y pimienta. ¿Qué más le vamos a agregar? Nuez moscada rallada. Entonces, repaso. Cebollita salteada con ajo. Espinaca cortada bien chiquitita. Salteamos un segundito y ahí agregamos queso crema. Crema de leche, sal, pimienta, nuez moscada. ¿Qué hacemos? Cocinamos un poquito para que eso reduzca, para sacar un poco los jugos. Luego sacamos, enfriamos un poquito, agregamos dos huevos y tenemos el relleno de espinacas listo. En el último bloque, metemos las tartas al horno, las cocinamos bien doraditas, bien ricas, las presentamos y hacemos un repaso del paso a paso y las recetas. Último bloque. Estamos en cocina de temporada, tarta de brócoli, cerdo y tarta de espinaca. Dos tartas riquísimas que lo que hicimos fue, como siempre insisto y repito, dar las bases. Ustedes ya saben que estos rellenos después los pueden variar y adaptarlo a su gusto con los vegetales que encuentren en la de temporada, en la verdulería, con lo que sugiera el verdulero, que él siempre sabe lo que está bueno y lo que no. Dani, pasame eso. Usamos para estas... esas tartas de espinaca y de brócoli, una masa que hicimos nosotros, pase nomás, no te hagas que la hiciste vos. Y sí, un poco de fama. ¿Tomaste las otras ya? Pasame todas, Dani. Les decía, quedó buenísima, ¿eh? Quedó bien doradita, quedó bárbara. Que para estas masas, para estas tartas usamos, la receta de la masa es la siguiente. Usamos medio kilo de harina 4 ceros, 225 gramos de agua. Usamos 50 gramos de jugo bovino o grasa o manteca, lo que prefieran. Un chorrito de vinagre. Y también usamos 10 gramos de sal. Para los rellenos, se lo vamos a presentar así. Usamos para el de brócoli, 250 gramos de brócoli. Un chorrito de aceite de oliva. Un diente de ajo en brunoise, 50 gramos de queso rallado para la masa y para poner por arriba, más o menos 200 gramos de salchicha parrillera, dos huevos,
125 de crema y 125 de leche para hacer lo que yo les comentaba anteriormente, que es el Royal. Y para esta, que parece que está pegada, Dani, igual la vamos a presentar en el molde. No, está despegada. Y para la espinaca usamos 200 gramos de espinaca, una cebollita cortada en juliana, 100 gramos de queso crema, 100 gramos de crema de leche, 2 huevos y un ajo en brunoise. Los procedimientos: salteamos el ajo en brunoise, la cebolla cortada en juliana, agregamos la espinaca cortada bien chiquita, salteamos, queso crema, crema de leche. ¿Qué hicimos? Dejamos reducir, sacamos bien el líquido. Eso luego lo ligamos con 2 huevos, en el caso de la tarta de espinaca. En el caso de la tarta de brócoli y cerdo, salteamos ajo, blanqueamos los brócolis. Recuerden la técnica de blanqueado de los vegetales, en este caso los brócolis, agua hirviendo, un minutito, sacamos, cortamos la cocción para que mantengan ese color bien verde, bien prendido. ¿Con qué ligamos? Recuerden, con un Royal. El Royal era crema, leche y huevos. Eso les va a servir, por eso insisto, para ligar otro tipo de tartas, ¿sí? Con el relleno que ustedes elijan. Queso rallado, horno. ¿Qué tardaron? 15 minutos a un horno fuerte. Ahora, algo que pueden hacer, por ejemplo, es meter la tarta ya lista en la parrillita del horno para que se dore bien, para que se gratine el queso. Lo mismo con la de espinaca. Recuerden, 15 minutos, horno caliente. ¿Qué salió? Una tarta de 20 centímetros de brócoli y espinaca, justito. Y salieron 5 de espinaca, que en este caso hicimos unas canastitas chiquititas, pero hubiese rendido también una de 20 centímetros. ¿Sí? Salen 2 tartas de 20 centímetros. Las canastitas están buenas porque sin molde pueden hacer la cantidad que quieran y son rapidísimas. Al no llevar repulgue, lo que hicimos fue cortar los discos y simplemente pinzar los bordecitos, quedan las canastitas armaditas, relleno y horno. Las tartitas de espinaca, directamente armada la canastita, relleno y horno. Y esta, que el relleno es líquido, tengan en cuenta, si quieren, pueden forrar el molde, dar una blanqueada a horno, ¿sí? La blanqueada a horno es solamente con el molde y la masa, un golpecito de horno. ¿Para qué? Para secar un poco la base, porque en este caso tenemos un relleno húmedo. Esa humedad del relleno hace contacto con la masa y puede ser que nos quede húmeda. Entonces es recomendable forrar el molde y darle un golpecito de horno. Luego sí, agregar el relleno y volver al horno. Son 5 minutos de blanqueado y 10 minutos de cocción. Y la espinaca tardaron 15 minutos, como les decía, a un horno fuerte. La idea es que coagule, que actúe el Royal, que es nuestro elemento de ligazón, y que tomen color. Es fundamental que estén bien doraditas y que tengan ese color gratinado. Y aparte tiene un aroma hermoso. Y recuerden que las pueden variar como quieran. Los rellenos que quieran, acelga, misma técnica, zapallo, zapallito italiano, calabaza también cortada chiquitita, salteadita. Primero blanqueada y luego salteadita con manteca al relleno. El zapallo blanco queda buenísimo y se deshace. Pancetita cortada, algún recorte de fiambre que les quedó, jamón y queso, ¿sí? La idea del programa es que abran la cabeza y con estas bases que nosotros les pasamos puedan variar. Espero que las hagan, que las prueben. Cualquier duda, consulta, sugerencia, estamos en Facebook, en Cocina de Temporada. Y también nos pueden escribir al Gmail, que es cocinatemporada@gmail.com. Ahí Daniel mismo se encarga de contestar todas sus dudas, consultas. Daniel ya tiene un tiempito destinado para eso durante el día, contesta mail. Espero que las hagan, que les gusten, que nos escriban. Nos vemos en el próximo programa de Cocina de Temporada. Gracias. Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer.